Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un video de outfits, de atuendos, de looks, como quieran decirle. Y la idea es que vamos a hacer transiciones de día a noche utilizando tres piezas muy importantes para cada look. Y eso es lo que vamos a convertir como un look de día más relajado a un look de noche un poquito más arregladito. Si este es el primer video al que llegan de mí, no se olviden de suscribirse en el botoncito, denle tap, denle click, lo que quieran, para que no se pierdan los videos. Y con eso vamos a empezar. La primera prenda que vamos a utilizar es una camisa de cuadros. Esta puede ser cualquier camisa de cuadros que ustedes quieran. Yo estoy eligiendo en estos tonos porque son los que más uso y los que más me funcionan. Y esta es de H&M, la tengo desde hace mucho tiempo. Pero lo que vamos a hacer es crear un look de día más relajado y un look de noche un poquito más, pues como, si no formal, más arregladito. En el look de día estoy usando la camisa de cuadros con una sudadera encima. Esta sudadera me gusta mucho, es estampada, tiene una Coca-Cola y esta la compré en Uniqlo en un viaje que tuve a Japón hace mucho, mucho tiempo, pero aún así la sigo usando. Uniqlo es una de esas marcas que puedes usar mucho porque la calidad es muy buena. También la estoy utilizando con jeans un poco más claros porque estamos pensando en día y con tenis. Creo que este look es algo que puedes usar para ir a la escuela. Si trabajas en un lugar como relajadito, lo puedes usar también para ir a tomar café con los amigos o ir a desayunar. Se me hace como un muy buen look. Los jeans son de H&M, son un poquito más entubados porque yo solo uso jeans entubados. Y los tenis son de Adidas, tenis blancos con rayitas negras, muy clásicos, muy sencillos, pero que también los puedes usar con muchas, muchas cosas. Para el look de la noche, me quité la sudadera y la camisa, aproveché y la desabotoné un poquito más para enseñar un poco más de piel. Y la estoy combinando con una chamarra de piel, que creo que le da este toque como más, ya no tan de día, que yo uso chamarras de piel todo el día, a todas horas, pero creo que esta combinación la puedes usar más para ir a una fiesta o la puedes usar para ir a una cena, algo más así, como más rockerón, más urbano. Cambié los jeans claros por unos jeans negros muy entubados, que son los jeans que más uso en la vida. De verdad, no puedo vivir sin jeans negros entubados. Y también estoy utilizando unas Chelsea boots de gamuza que creo que ayudan a como completar todo el look y que ya no se vea tan casual como el de día. Las Chelsea boots son de Frank Wright, esta marca que les he enseñado en varios videos ya, que me encanta. La chamarra de piel es de Forever 21, la compré hace también muchísimos años y no es piel piel, es polipiel, pero creo que funciona bastante bien y me ha seguido sirviendo por mucho tiempo. Y los jeans son de Lefties. Lefties es esta tienda de grupo Inditex que es como la más barata de todas. Valen mucho la pena por si se quieren ir a dar una vuelta para conseguir unos jeans muy entubados de ahí. Se los recomiendo. El segundo look lo vamos a armar alrededor de una chamarra de mezclilla, que se me hace una de estas piezas que todo mundo tiene que tener en su closet. Yo prefiero tener en color clarito porque combina más con el tipo de pantalones que siempre uso. Nunca me ha gustado como este tono de doble mezclilla igualita. Y creo que mezclilla clara es buena para hacer como ese contraste. Esta chamarra es de Pull & Bear. La compré hace muchísimo tiempo también. Creo que todas las prendas que les estoy enseñando hoy las he tenido en mi closet desde hace mucho tiempo, pero se quedan porque son cosas que me sirven mucho. Para el look de día con la chamarra de mezclilla quise combinarla con una playera súper básica blanca, un poquito más larga. Me gustan estas playeras que no son tan tan cortitas porque creo que me hacen ver un mejor cuerpo. La estoy también combinando con unos pantalones que son como color crema beige. Estos no son jeans, son chinos. O sea, no chinos de China, sino pantalones que se llaman chinos. También me puse tenis porque es un look como más relajado. Y también añadí una gorra para darle como esta vibra más casual. La gorra es de H&M, la playera también, la playera blanca. Los chinos son de ASOS y los tenis son de Adidas. Para el look de noche, y no hay razón por la que no podamos usar una chamarra clarita de mezclilla en la noche, decidí cambiar la playera por un suéter. Este es un suéter negro bastante sencillo y abrí los botones de la chamarra para que las mangas salieran un poquito más y se viera como este look un poquito más de frío. Este me gusta como para ir a tomar un cafecín en la noche o como para una cena tranquila o algo así, para ir al cine. Cambié los pantalones por unos jeans oscuros para mantener como el look en tonos más oscuros y que lo único que resaltara en claro fuera la chamarra. Utilicé Chelsea boots también para que se pudiera ver este contraste más con los tenis que usé en la mañana. Y este look, les digo, es como más abrigador, más de frío. El suéter es de Forever 21, lo compré hace no tanto en rebajas. Los pantalones son de Lefties, me costaron $199 y los amo.
amo. Las botas son de Frank Wright, ya se las había enseñado en un look pasado, y este fue el look con la chamarra de mezclilla. Para nuestro tercer y último look, la prenda esencial va a ser este saco. Ustedes pueden elegir un saco azul, un saco negro, el saco del color que quieran, pero yo creo que este es uno de los que más he usado. Es de ASOS, lo compré hace años y años y años y se me hizo súper padre porque es de cierre y está cruzado. Eso también se me hace como muy muy interesante. Para el día quise hacer algo como muy sencillo con una playera de raya, es muy casual. Me lo puse también con jeans oscuros y con tenis. Algo que siempre me ha gustado es usar sacos y tenis. Creo que para un look casual donde te quieres ver un poquito más arreglado, está padre que puedas combinar algo y cambies la chamarra por un saquito. Los jeans los arremangué también un poco para que se vea como este lado más de día. Yo usaría este look, digamos, como para una primera cita, o lo usaría para un desayuno, una comida, como para una junta tal vez, o en la escuela para exponer, o en algo un poquito más importante, ¿no? Donde la gente te vaya a ver. La playera es de H&M, la compré hace mucho, mucho tiempo. Los jeans son de Lefties, que de nuevo son los jeans que creo que más usé en estos looks. Los tenis, también los usé bastantito, son de Adidas. Para el look de noche, lo que hice fue cambiar la playera de rayas por una playera un poquito más formal. Es como un híbrido de playera camisa, la encontré en Zara y me gustó desde el momento que la vi porque tiene como el cuellito en tela de camisa y lo demás es en una tela un poquito más pegada, te hace buena silueta. Aquí también aderecé el saco con un pin de hoja que creo que se ve muy 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 bonito. De hecho, este fue el look que usé para los premios Tú hace poquito y fue bastante bien recibido. A todo mundo le gustaba algo del outfit. Los zapatos acá son unos Oxfords en una combinación de piel y gamuza en azul, café y blanco, que creo que combinan bien con todas las demás cosas. Me puse unos pantalones negros que creo que van bien con todos los looks y como tampoco me encanta usar pantalón formal, creo que es una buena idea meterle jeans. La playera, como les dije, la compré en Zara en las rebajas de hace como una o dos temporadas. Los jeans son los mismos jeans que he estado usando en todo el video, son de Lefties. Los zapatos son de Emporio Armani. Esos fueron un regalo que me hizo la marca hace mucho tiempo. No crean que yo voy a andarme gastando miles y miles y miles de pesos en zapatos porque no. Y el pin de hojita de maple es de H&M. Pues muy bien amigos, esos fueron los 3 looks de día a noche, 3x2, fueron 6 en total. Y no sé ustedes, pero yo siempre ando como con un poco de prisa y hay días en que de verdad tengo cosas desde la mañana hasta la noche. Entonces este tipo de outfit se me hacen muy buenos porque son versátiles y porque nada más le cambias un par de piezas y ya tienes algo completamente distinto y algo que te sirve para diferentes ocasiones. Pero espero que les hayan gustado todos. Déjenme en un comentario de todas formas cuál fue su favorito, o si hubo uno que no les gustó, que digan, Henry, yo jamás me pondría esto, soy todo oídos. Si les gustó este video, denle manita arriba, significa el mundo para mí. Suscríbanse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Compartan el video si creen que es digno de compartir, si creen que a alguien le puede ayudar y si conocen gente que se beneficiaría de ver videos como los míos. Y por mi parte, eso es todo. Yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.